Ave María Purísima, sin pecado concebida, viva la gracia, muera el pecado. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios, y después de Dios, nadie como nuestra Madre, nuestra Reina y Señora del Cielo. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la lucha, sé nuestro amparo contra la perversidad y las asechanzas del demonio. Que Dios manifieste sobre él su poder en nuestra humilde súplica. Y tú, oh príncipe de la milicia celestial, con la fuerza que Dios te ha conferido, arroja al infierno a Satanás y a los demás espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Oh corazón inmaculado de María, rogad por nosotros ahora y en la hora de nuestra muerte. Corazón inmaculado de María, rogad por nosotros ahora y en la hora de nuestra muerte. Corazón inmaculado de María, rogad por nosotros ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Bendiciones, hermanos. El día de hoy traemos un video que lo hacemos con mucho amor, con mucha devoción, con el amor que le tenemos a la Santísima Virgen María. Vamos a hablar de el escapulario verde. El escapulario verde o escapulario del Inmaculado Corazón de María Santísima. Bueno, este escapulario es muy conocido por todas partes y recientemente, en estos días de octubre de este año 2021, la Santísima Virgen María pidió que todos tuviéramos el escapulario verde, la medalla milagrosa y el escapulario marrón del Carmen. Es por eso que en esta tarde les vamos a mostrar cómo obtener, cómo hacer, cómo elaborar nuestros propios escapularios, el escapulario verde. Bueno, el escapulario verde del Inmaculado Corazón de María, yo lo tengo aquí en esta presentación. Y pues, como saben, la Santísima Virgen María se le apareció a una joven que entró al convento en París, en un lugar, en un convento llamado Las Hijas de Caridad, de la Caridad de San Vicente de Paúl en París. Esto lo hizo el 27 de noviembre de 1839. Su nombre de la joven es Justina Vizcaíburu. Al igual que la Santísima Virgen María nos dio la medalla milagrosa, igualmente en la misma orden de las Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl, nos deja este regalo, este don, esta gracia del escapulario verde, y lo hace a través de esta joven religiosa, Justina Vizcaíburu, en París. Bueno, el escapulario verde tiene muchas promesas. Solamente les voy a recordar que el escapulario verde, la Virgen Santísima, por voluntad de Dios, lo dejó para nosotros, sus hijos, para la conversión de los pecadores, para la salud de los enfermos y para los que están para morir. Esas son las tres principales gracias. Lo repito una vez más. Las tres principales gracias del escapulario verde del Inmaculado Corazón de María es por la conversión de los pecadores. Es importante que le regalemos un escapulario. Procuremos que una persona que no se acerca a Dios tenga el escapulario verde para que la Santísima Virgen María haga el milagro de interceder por esta alma. Yo aquí tengo en color y en tamaño grande la inscripción que rezamos al principio. Corazón Inmaculado de María, rogad por nosotros ahora y en la hora de nuestra muerte. ¿Sí? Entonces, si la persona no cree en Dios, no cree en la Virgen y no lo quiere recibir, pues se lo pueden poner debajo de la almohada, entre sus ropas, ahí en su cuarto. Muchos pensarán que a lo mejor engañamos, pero nuestra finalidad es noble, nuestra finalidad es buena. Queremos que esta persona se acerque a Dios. Entonces, primero, por la conversión de los pecadores. Segundo, para la salud de los enfermos. Si nosotros encontramos una persona enferma en un hospital, enfermos graves, estamos hablando,
y le podemos regalar el escapulario con mucha fe, pero la persona tiene que, en todos los casos, tiene que repetir esta oración: Oh Corazón Inmaculado de María, rogad por nosotros ahora y en la hora de nuestra muerte. Si la persona no la quiere rezar o no puede rezar por su estado de enfermedad, nosotros tendríamos que rezarla frecuentemente, al menos una vez al día. Corazón Inmaculado de María, rogad por nosotros ahora y en la hora de nuestra muerte. Este es el lado de atrás, el lado reverso. Y el lado frontal tiene la imagen de la Santísima Virgen María. Sí, es esta. Pero muy pocas veces lo encontramos a color como yo lo tengo aquí. Lo encontramos de esta manera. Entonces, este es el escapulario. Es pequeño. Aquí está, del lado principal, del lado enfrente, donde está la Santísima Virgen María. Y del lado trasero tiene el corazón de nuestra Madre Santísima traspasado con una lanza y con la inscripción que hemos rezado: Corazón Inmaculado de María, rogad por nosotros ahora y en la hora de nuestra muerte. Y tercero, el escapulario es para los que están para morir. La Santísima Virgen María siempre ruega por nosotros y aboga por nosotros. Y nuestro Señor ha venido, dice: Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Y yo he venido para que todo el que crea en mí se salve. Entonces, esas son las tres finalidades. Y yo aquí les voy a mostrar cómo hacer estos escapularios. Los pueden conseguir en las tiendas religiosas, en las parroquias, en las catedrales. Lo pueden conseguir por internet también, pero si ustedes quieren elaborarlo, este es el momento. Yo les voy a dar los materiales y les voy a decir cómo lo hago yo. Yo tengo alrededor de 30 años haciendo este escapulario, compartiéndolo con la gente, y bueno, seguimos. Les muestro los materiales y la manera de hacer el escapulario verde, el escapulario del Inmaculado Corazón de María. Estos son los materiales que necesitamos para elaborar los escapularios verdes del Inmaculado Corazón de María Santísima. Bueno, pues entonces les presentamos uno por uno. Tenemos que comprar paño de lana color verde. Se consigue en las tiendas de tela. Se llama paño de lana de color verde. Y tenemos que usar también unas tijeras para cortar la tela, para obtener los cuadritos pequeños. Necesitamos las planillas de la imagen de Nuestra Madre Santísima con el frente y con el reverso. Necesitamos pegamento escolar blanco. Pueden usar también líquido, silicón líquido frío. Necesitamos el plástico que se llama bobina. Se llama bobina, es un rollo que se compra donde venden bolsas, plásticos, todos los materiales de bolsas y plásticos. Se llama bobina, es con lo que hacen las congeladas o las bolis, como lo conozcan. Y esta se necesita para poner los escapularios y posteriormente sellarlos con un sellador de bolsas plásticas. Entonces, estos son los materiales. Repito, necesitamos tela verde, que es paño de lana color verde, unas tijeras, pegamento escolar blanco, las planillas de las imágenes de Nuestra Madre Santísima. Necesitamos el sellador con el plástico y la bobina. Esos son los materiales que vamos a utilizar, y entonces les digo cómo le hacemos, y a continuación les muestro paso a paso. Pues bien, aquí tenemos los materiales ya preparados. Les comento que yo compro un metro de paño de lana color verde, un metro. Tiene que ser un metro o medio metro. Si ustedes compran un metro, está perfecto. ¿Por qué? Porque este metro de tela lo vamos a cortar exactamente a la mitad.
y después esa mitad a la mitad, y después esa mitad a la mitad, y todo de mitad en mitad en mitad en mitad, hasta obtener estos pañitos pequeños que serían, este es el tamaño. Entonces, repito, 1 metro de paño de lana color verde. Posiblemente en la grabación se vea color verde oscuro, pero es un color verde bonito. A lo mejor por falta de luz, pero bueno, 1 metro de paño de lana color verde. Exactamente como se los dan, lo cortan a la mitad y luego esa mitad a la mitad. Y todo va a ser a la mitad, a la mitad, a la mitad, a la mitad, hasta obtener los pedacitos que tienen más o menos 3.5 por 5. En un momento les digo más o menos el tamaño. Tenemos aquí nuestro medidor y es exactamente 3.5 de ancho por 5, aproximadamente 5 centímetros de alto. Entonces ese es el tamaño que va a quedar. Más o menos ven mis dedos para que lo vean la proporción. Entonces es la mitad y luego la mitad y luego la mitad y luego la mitad y luego la mitad, hasta obtener. Si ustedes compran medio metro, pues igual. Pero si ustedes compran metro y medio, no les va a salir. Tiene que ser 1 metro, porque yo tengo ya más de 25 años preparando esto y ya tengo la experiencia. Y cuando me he equivocado en la medida es porque no viene el metro completo. Pero ya lo intenté con medio metro y queda perfecto. Porque si yo tengo 1 metro y lo corto a la mitad ya es medio metro. Y entonces puedo, si no quiero hacer suficientes, porque de 1 metro le salen aproximadamente 1080 escapularios. Entonces ya cortamos la tela a la mitad y luego a la mitad y luego a la mitad y luego a la mitad y etcétera, etcétera. Y ya tenemos la tela cortada en trocitos que vienen quedando aproximadamente de 3.5 centímetros de ancho por 5 centímetros de alto. Después las planillas con nuestras tijeras las vamos a recortar igual. Las planillas, entonces recortamos pues el lado que queramos, primero la imagen de Nuestra Madre Santísima, después el corazón o como gusten, de tal manera que cuando nosotros la cortemos ya nos queden los pedacitos así. Ahí tienen la guía. ¿Por qué así? Porque después los vamos a presentar a nuestro pedazo de tela. Por ejemplo, aquí. Y como ven, ya quedó. Vamos a poner el lado de atrás, donde viene el corazón, y ya quedó. Entonces, esa es la medida, aproximadamente dejando pues ese espacio ahí. Entonces cortamos la tela y obtenemos estos trocitos. Cortamos nuestras planillas con nuestras tijeras hasta obtener todas nuestras imágenes de la Virgen Santísima y todas las imágenes del corazón de Nuestra Madre Santísima. Eso es lo que vamos a hacer y posteriormente vamos a pegar con pegamento blanco escolar las estampitas de papel en nuestros paños, en nuestros pedacitos de tela. Vamos a hacer eso y continuamos. Bueno, pues una vez que hayamos cortado nuestra tela y que hayan quedado los trocitos del tamaño que ya mencionamos, los colocamos en una superficie plana. Uno por uno, colocamos, yo coloco siempre varios, más o menos unos 40-50 para avanzar, y entonces se le pone solamente con nuestro pegamento, se le pone una gotita de pegamento en el centro, una gotita de pegamento en el centro, y así lo hacemos a todo. Primero le ponemos el pegamento a todas las telitas, a todas, y posteriormente lo que hacemos es colocar nuestra imagen bien centradita ahí
Ya está, le ponemos el dedito para que pegue y entonces hacemos con todas. Lo recomendable es hacer primero el lado, un lado, o sea, primero que todas las telitas tengan la imagen de Nuestra Madre Santísima, todas. Yo en este caso hice mitad y mitad para mostrarles y no hacer muy largo este contenido. Después que ya hayamos puesto la imagen de Nuestra Madre en todas las telitas, en todos los pedacitos, trocitos de paño, entonces volteamos nuestra imagen. En este caso, por ejemplo, aquí le pusimos la imagen, una gotita de pegamento, la imagen de Nuestra Madre Santísima, y después la volteamos y le ponemos otra gotita de pegamento y le ponemos el lado del corazón, ¿verdad? Así, y en este caso así, que quede más o menos centradito. Y entonces ya nuestra imagen, nuestra tela va a quedar con ambos lados. Del lado 1 tiene la imagen de Nuestra Madre Santísima y del lado de atrás tiene el corazón de Nuestra Madre Santísima. Entonces eso es. Y después entonces lo que vamos a hacer es, vamos a dejar que sequen más o menos una media hora para que se sequen. Una vez que hayamos puesto el lado de la imagen de Nuestra Madre Santísima, inmediatamente los volteamos, por ejemplo, así los podemos voltear inmediatamente, no pasa nada. Sí, ponemos la otra gotita de pegamento, otra gotita, y entonces ya ponemos el lado que nos falta, que sería el siguiente lado. Entonces, de tal manera que cuando lo hagan, tiene que tener de un lado la imagen de Nuestra Madre Santísima y del otro lado la imagen del corazón de Nuestra Madre. Los dejamos secar una media hora, así tal como están, y ahorita les mostramos el siguiente paso. Bueno, una vez que ya nuestros escapularios están pegados, las estampitas están pegadas en nuestros pañitos, como decíamos, del lado de enfrente donde está Nuestra Madre Santísima y del reverso el corazón de Jesús. Entonces, aquí ya están pegadas todas nuestras estampas de la planilla que hemos recortado. Y de un lado, del lado de enfrente, está Nuestra Madre Santísima. Y del reverso está el corazón traspasado de Nuestra Madre Santísima con la inscripción que dice: Corazón Inmaculado de María, rogad por nosotros ahora y en la hora de nuestra muerte. Los hemos dejado secar una media hora más o menos para después ocupar ahora sí nuestra bobina, que es plástico del que se usa para las congeladas o para las bolis. Se llama bobina, lo venden donde venden todo tipo de plásticos y bolsas. Este lo tienen que comprar de la medida 3.5 centímetros, de 3.5 centímetros, porque es la medida que les había dado de nuestros pañitos, después de haber cortado un metro de tela a la mitad y luego a la mitad y a la mitad hasta obtener estos pedacitos que ya son de 3.5 centímetros por 5 centímetros de alto. Hemos pegado nuestras estampitas de ambos lados y ahora vamos a usar la bobina. ¿Cómo se usa la bobina? Introducimos nuestro escapulario en la bobina y después de introducirlo le cortamos dejando un poquito de arriba y un poquito de abajo, así como está aquí. Lo introducimos y dejamos un poquito de bobina arriba y un poquito de bobina o plástico abajo. Y así todos. Posteriormente vamos a usar nuestro sellador de
de calor, eso se conecta a la luz, tengan mucho cuidado. Y entonces, ahora sí, nosotros ponemos nuestro escapulario aquí, lo sellamos de un lado, lo sellamos del otro, y eso es lo que vamos a hacer con todos estos escapularios. Y bueno, ya sellamos nuestros escapularios con la máquina. Tengan en cuenta que hay que calentarla de manera que se puedan sellar perfectamente, y lo sellamos. Habíamos dicho que se le ponía bobina o la fundita de plástico con un sobrante, ¿verdad? Entonces aquí tiene el sobrante y se le sella y se le deja ese sobrante para sellarlo perfectamente. De esta manera, aquí ya está sellado. Bueno, este ya está sellado de ahí y está sellado de acá, de este otro lado. Después, como queda ese sobrante, lo vamos a recortar de tal manera que queden ya listos de esta manera. Aquí tenemos nuestras tijeras y tenemos el sobrante que le hemos cortado a estos, y entonces voy a cortarle el sobrante como le he cortado aquí. Vamos a cortar el sobrante en este y en todos los demás, y les muestro. Pues hemos terminado nuestro trabajo y miren, ya tenemos aquí nuestros escapularios terminados. Las telas cortadas, las estampitas pegadas, hace reflejo la luz, pero bueno. Y entonces tenemos nuestros escapularios ya totalmente terminados, sellados, quedan la fundita de esta manera. Ya están listos y solamente necesita que lo regalen o que lo compren, y este es nuestro resultado. Pues miren, tenemos nuestros escapularios verdes del Inmaculado Corazón de María Santísima, nuestra madre, el escapulario del Inmaculado Corazón de la Virgen Santísima. No se les olvide que es un escapulario dado por el cielo. Nuestra madre santísima se le apareció a Justina Vizcaiburu en Francia, en la Orden de las Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl, y esto pues es un regalo del cielo. Nuestra madre se le apareció y el 18 de enero de 1840, durante su primer retiro de noviciado, la joven fue favorecida con la presencia de Nuestra Madre Santísima, y de parte del cielo le dio este bendito escapulario. Bueno, hemos terminado nuestro ejemplo del día de hoy. No se les olvide conseguir su escapulario, elaborarlos. Ya les dijimos, les hemos presentado los materiales, la manera en cómo los hago yo. Existen a lo mejor otras formas, otros acabados diferentes, a lo mejor en tela, a lo mejor... Bueno, este es el método que yo llevo haciendo por más de 25 años, creo que casi 30 años. Y pues hemos usado estos para compartirlos, también para llevarlos con amigos. Recuerdo en una ocasión que llevé muchos de estos, me invitaron a dar una plática, una charla al Cerezo de Guanajuato, y en otra ocasión al Cerezo de Guerrero, Acapulco, allá en Guanajuato. Estuvimos con los presos hace bastantes años y les regalamos escapularios a cada uno, todos los que se acercaron, y también en Acapulco. Y pues posteriormente recibimos muchas cartas de testimonios de que ellos habían recibido los favores del cielo. Entonces, bueno, también ese escapulario verde, pues también lo tenemos verde con la imagen a colores de Nuestra Madre Santísima. Y no se les olvide la oración varias veces, todas las que puedan, y al menos una vez al día. Corazón Inmaculado de María, rogad por nosotros, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Que Dios les bendiga. Buenas noches, buenos días, buenas tardes. Que Nuestra Madre Santísima los cubra con su manto. Y este es el refugio
del corazón inmaculado de María, refugiémonos en nuestra Madre Santísima. Compartan la información, compartan el video, pueden hacer comentarios, preguntas y estamos para compartir. No se les olvide, estamos en Ánimas Benditas YouTube, estamos en Ánimas Benditas Facebook, para que se acerquen con nosotros y se unan a la oración todos los días. Buenas noches, buenas tardes, buenos días, bendiciones. Amén. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Y después de Dios, nadie como nuestra Madre, Reina y Señora del Cielo. Amén.